Este probablemente es uno de los motorhome más raros que he visto hasta ahora. Y de repente íbamos en la ruta y encontramos este lugar a un costado de la carretera. Hay una piscina natural acá abajo. Miren, qué locura. Todos tienen como el mismo nivel de vida. Eso nos ha llamado la atención. Lo que dice acá, no condones, no toallas sanitarias, no envases, no cigarros. Y te explican cómo claro, funciona. Claro, cómo funciona. Comenzamos un nuevo día en Eslovenia. Hoy amaneció bastante nublado, pero no está tan frío, así que rico. Estamos rodeados de muchas montañas, de verdad, de naturaleza y de muchos carros porque nos quedamos en un estacionamiento. No nos multaron, así que ya eso es súper bueno por todo lo que hemos leído y por todo lo que hemos visto en los letreros acá en el país, que prohibido motorhome, prohibido autocaravanas. Así que bueno, este fue uno de los puntos que encontramos en Park4Night y decía que hasta ahora a nadie lo habían multado, dicho y hecho, no nos pasó nada. Así que estamos listos para comenzar un nuevo día recorriendo este hermoso país. Salimos rumbo a un lugar que se llama Siri. El GPS nos envió por una carretera de montaña espectacular, muy muy bonita, pero bastante inclinada. Vamos subiendo, subiendo, subiendo. Fíjense cómo se ve acá el GPS. Todo lo que nos falta subir y todas las curvas. Es bastante estrecha la carretera, pero está muy bien, o sea, el estado de la ruta, genial. Ayer tuvimos mucha suerte porque Eslovenia nos recibió con un clima espectacular, soleado, y fíjense cómo está hoy, muy nublado, incluso está empezando a lloviznar, y se esperan que los próximos días van a estar así, nublado y con lluvia. Jorge acaba de mencionar algo muy importante, esto es para que no se nos olvide que estamos en invierno, ayer fue un día excepcional. Llegamos a la cima de la montaña y por acá nos encontramos a 710 metros de altitud. Y acá la ruta está más plana, pero muy bonita. Igual son pequeñitas. Sí, sí, son angostas. Hay un poco más de tráfico de vehículos hoy. Poquitos en realidad, tampoco tanto. Pero sí hay que ir con cuidado porque las curvas son cerradas. Hay muchas casas hermosas. Y seguimos viendo esas casas con muchas ventanas. Eso es muy muy curioso acá en Eslovenia. Estas son como más casitas de granja. Fíjense que tiene muchas ventanas. Esta está en construcción. ¡Wow! ¡Qué belleza! Igual es súper interesante cómo uno se va adaptando a la ruta que hace, a los países, porque subimos 700 metros, es como que wow, mi amor, subimos un montón, 700 metros. Antiguamente, cuando estuvimos en Sudamérica, hicimos montañas de 4800 metros con Patagón. Llegó lo máximo que ha llegado hasta ahora, fueron 4800, y estamos hablando de subidas así, demasiado inclinadas y en altura. Entonces perdía fuerza, todo esto, y era como wow, un reto. Y nos adaptábamos a eso, ya después era costumbre andar a 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, y eso en la ruta que hicimos por Perú. Así que fíjense, bueno, en Perú y en Chile también, y la frontera con Argentina. Uno se adapta, hoy en día 700 metros porque estamos en Europa y es wow. Llegamos a Siri, ahí están los bomberos, hay muchas casas, y hay un punto en Park4Night que vimos que está autorizado para autocaravanas, para camper. Entonces queremos ir a conocerlo. De repente no nos vamos a quedar porque es temprano, estamos comenzando el día, pero queremos conocer ese lugar que en las fotos se veía muy bonito. Además del pueblo. Además el pueblo, exacto. Y sí, valió la pena venir para acá porque está muy, muy lindo. Esto en verano debe ser otro nivel. Las casas de las mil ventanas. Sí, las casas de las mil ventanas. Mira, tienen una limusina en esa. Tienen una colección de carros. Sí, y teníamos un motorhome también. Sí, mira esta caravana. Wow, mira aquella.
No creo que se vean esta cámara, pero estamos metidos entre... ¡Wow! ¡Qué hermosa! Sí. Yo quiero una casa así algún día. Si dejamos de viajar, tendría una casa como esa. ¿En la montaña? Sí, sí, sí. Y rodeado, sí, de tanta vegetación, tantos pinos. Nos encanta. Ah, está lindo. Acá pasa el río, ¿ves? Es como... No sé, parece un parquecito. Ah, sí, se ve muy lindo. Hay una autocaravana por allá. Wow, primera vez que vemos una autocaravana en Eslovenia. Sí, o sea, sí. que esté viajando. En casa hemos visto como tres. Claro. A diferencia de, por ejemplo, en Italia, que veías una cada 10 metros. Mira, pero es que tiene área de... Sí, sí, es que... Ajá. Pero esto es una cabaña. Es que lo que leí en Park Fortnite, que esto es un centro de equitación. Ah, claro. ¿Ves? Ahí está. Un centro de equitación. Exacto. Entonces también pusieron un área donde pueden estacionar autocaravanas. Dicen que es de los pocos que se encuentran acá en Eslovenia que sean gratuitos, porque casi todos son pagos. No, está pro. Está muy bonito, sí. Mira, está rodeado de montañas. No, está lindo. Bueno, en la foto de Park Fortnite, ahí tiene electricidad. Creo que es paga la electricidad, pero no es mucho. Y lo que leí en Park Fortnite es que hay una piscina de agua natural. Bueno, ya vamos a caminar para buscarla. Que en verano la gente se baña. Así que por eso digo, esto debe ser otro nivel. Bueno, y en las fotos de Park Fortnite les voy a dejar un captura de esa foto. Que en verano todo esto es verde, verde, pero un verde intenso. Porque están todos los árboles con sus hojitas. Ahora, bueno, se ve más marrón. Diferente. Claro, sí. Pero sí, sigue siendo espectacular. Sí. Amigo, Eslovenia me está encantando, en serio. Lo que Andrés leyó en Park Fortnite era cierto, hay una piscina natural acá abajo. Miren, qué locura. Y debe ser profundo porque tiene un trampolín. ¿Qué les parece esto? Piscina natural, qué belleza. Al agua ser tan clara, capaz por eso no se ve tan profundo. Pero fíjense, tiene hasta escaleritas. Muy lindo. Y está comenzando a llover. Este probablemente es uno de los motorhome más raro que he visto hasta ahora. Fíjense, es como una tiny house. Una tiny. Eso se comprime. Se cierra. Y lo monta en este camioncito. En un Iveco. Qué raro. Vienen de NL. Eso quiere decir Netherlands. Explore Life. Son viajeros. Wow, ¿sí? Qué brutal esto. Deben estar allá adentro calientico porque está todo cerrado con este clima. Y tienen hasta chimenea. Sí, está súper loco, súper diferente. Sí, el más raro que hemos visto hasta ahora y comenzó a llover más fuerte, así que vamos a guardar esa cámara. Sí, para guardar este porque esta no se puede mojar, la GoPro sí. Bueno, y el clima se está poniendo un poquito adverso, además hace viento, con frío, con lluvia. Yo creo que vamos a continuar un ratito más, mi amor. Sí, tengo mucho frío, de verdad que se bajó demasiado la temperatura. Y además es eso, el frío, el viento. Viento, exactamente. Bueno, vámonos. Bueno, continuemos. Y de repente íbamos en la ruta y encontramos este lugar a un costado de la carretera. Qué linda, mira la fuente de agua. Le di así y comenzó a salir agua, como que la bombeas. Sí. Está demasiado bueno. Y por supuesto tiene que ser agua potable. Me imagino. Uy, qué rica. Debe estar hielo. Sí, está fría, está riquísima. Bueno, y por acá hay unas... Es como un área de camping en la carretera. Ese es tu picnic. Sí, exacto, no camping, de picnic. Eso, corrección. Al lado del bosque y con agua. Qué entretenido. Claro, bueno, nosotros vamos a aprovechar de cargar agua. Porque muchos de los lugares que también hay agua, que vimos en Park Fortnite, están cerrados por el tema del invierno. Entonces vamos a aprovechar que acá está abierto. Vamos a llenar este, miren. Ese es nuestro bidón de 10 litros. Vamos acá. Y bombeas. Sabe como poquita. Pero ahorita estás haciendo más. ¿Qué pasó? ¿Se acabó? Oye, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, creo que le estás dando al revés, mi amor. ¿Será? Ahí va, ahí va. Ay, no se va a No puede ser. Tan mala suerte, sí, no puede ser.
A ver, que está como suelta, mira. Pero ahorita abrió. Ay, mi amor. Dale hacia el otro lado. Qué raro. Qué raro, si estaba abierta. Qué raro. Bueno. Fallido intento. Comenzó a salir de nuevo, pero esta vez bastante. Y solo, no tuvimos que tocar nada. Ya nos íbamos y vimos que empezó a salir y sí, sí, bastante agua. ¿Cómo qué funciona? Raro. No sé. Ajá, vamos a tener agüita potable. Ojalá sea potable, bueno, debe ser. Con lo limpio que es este lugar, sí, tiene que haber. Sí, que potable. Continuamos la ruta rumbo al sur. En este día bien lluvioso. Bueno, por acá estamos viendo muchas madereras, muchas empresas y bastantes casas lindas. Decía que iba a llover en la tarde, ¿no? Exacto, decía que iba a llover a las 5 de la tarde. Y fíjense que empezó a llover a las 11 de la mañana. Y en vez de escampar, como que se está poniendo más fuerte la lluvia. Otra empresa maderera, por acá. Llamada Logatec. Bueno, supongo que no se pronuncia de esa manera, pero yo lo digo como lo leo. El hecho es que es una ciudad bastante grande, creo que la más grande por la que hemos pasado acá en Eslovenia. Y vamos rumbo a uno de los lugares más turísticos del país, que sería el castillo Prehadma. Exacto. Que está ubicado a 26 kilómetros de esta ciudad. Veamos si vale la pena conocerlo con este clima. Sí, exacto. Vamos a ver si vale la pena, pero bueno, vamos a llegar hasta allá. Súper bonito, ordenada. Sí, sí, muy ordenadita. Y estábamos conversando que todas las casas como que se parecen. Todas son como del mismo tamaño. ¿Es buen nivel de vida? Sí, exacto. Todos tienen como el mismo nivel de vida. Eso nos ha llamado la atención. Quizás en las grandes ciudades o en la capital ya sea diferente, pero por ejemplo toda esta zona por la que hemos estado pasando, las casas son bastante similares una de la otra. Amigos, hicimos otra parada técnica, esta vez para tomar una ducha, porque acá en las autopistas de Eslovenia sí hay. Y también hay un área autorizada para motorhome, motocaravana, fíjense, se lo voy a mostrar. A ver, acá dice, parking para autocaravana. Es un poquito incómodo en curva, pero da lo mismo porque Patagón es pequeño. Si fuese un motorhome grande, una autocaravana de esas que hemos visto durante nuestro viaje por Europa, sería más complicado. Además, tienen agua por acá, basurero, lugar para cargar, tienes que pagarlo aparte, y también baño y ducha allá al fondo. Por eso, parada técnica para aprovechar de ducharnos. Y también para preparar algo para comer, porque hay hambre. Así que, mi amor, primero nos duchamos, ¿cierto? Ducha. Después comemos y continuamos. Así damos tiempo a ver si el clima mejora. Listo, amigos, compré mi guetón, mi ficha. Fíjense, curioso, es roja, tiene un puntito, un chip, algo así de ser. Fíjense, aquí está la ducha, son 20 minutos. Uno mete su ficha acá y se abre la puerta, que está acá. Bueno, amigos, el baño es pequeño, pero tiene su duchito por acá. Supuestamente tiene agua caliente y agua fría. Tiene que tener. Además tiene su lavamanos, pero tiene cama para secarse. Porque tiene cal. Ajá. Y está caliente. Sí, está caliente. Es chiquitito, sí, mi amor. Así que bueno, sí, sí, manos a las obras. Listo, amigos, quedamos como nuevos. La ducha fue rápida, pero la verdad que dio tiempo a bañarnos los dos sin ningún problema. Justo cuando se cumplieron los 20 minutos, la luz se apagó, pero ya estábamos listos, solamente estábamos terminando de vestirnos. Bueno, volvimos con Patagón. Jorge está preparando algo para comer. Vamos a preguntarle qué está cocinando. Mi amor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás preparando? Otra vez piadina. Algo rápido para continuar la ruta. Eso. Bueno, en esta zona de autocaravana, de camper, también vi que hay
tachos de basura, basureros acá, y también agua. Pero lo que les estábamos contando, debido a que es invierno, el agua no está funcionando. Incluso esto está como un poco tapado y lleno de colillas de cigarro. Pero es así, por la temporada como que cierran las llaves, tal vez para que no se congele cuando hay muy bajas temperaturas las tuberías. Vamos a comer algo rápido y luego continuamos la ruta. El clima, bueno, dejó de llover tan fuerte, pero igual siguen cayendo esas gotitas. No termina de despejar, está muy nublado. Amigos, la idea era llegar al castillo de Phret Hama para conocerlo el día de hoy, pero lamentablemente no llegamos porque está cayendo la noche o el atardecer. Además estaba lloviendo bastante, pero escampó. Nos vinimos a un lugar que se llama una ciudad, parece que es una ciudad porque es bastante grandecita, se llama Planina. Nos estacionamos acá porque estaba el punto en Park Fortnite, decía que no había problema tampoco, y nos parece que está hermoso. Hay lugares para caminar hacia allá, lugares para caminar hacia aquel lado también. Además, vino gente local a saludarnos. Estuvieron, bueno, entre el inglés que nosotros conocemos, el poco que hablamos, estuvimos conversando sobre el lugar. Hay un valle que dicen que es de duendes por aquel lado, hay cabritas, burritos por este lado, por acá. No se ven, pero están ahí. También hay para hacer senderos, todo esto acá arriba. Fíjense, ahí está Patagoncito y ahí es donde vamos a dormir. Y también nos decían que había una forma de llegar a la ciudad que está del otro lado del río, por este lado. Caminamos por allá, todo eso, y llegamos a Planina. Acá también hay unas ruinas, bien interesante. Ahí está haciendo full viento, lo que le decíamos, que Eslovenia nos recuerda mucho a Patagonia. Bueno, pues hoy nos recuerda más aún por el viento, con frío, con lluvia, así que clima bastante adverso, pero se disfruta muchísimo, a mí me encanta. Hay un museo acá, que es gratuito, se puede pasar sin ningún problema. Aunque acá dice Gratka, será granja, no sé, tengo que traducirlo, pero está bonito. La temperatura, por cierto, se bajó muchísimo. Anderly estaba temblando mientras estábamos conversando con las señoras. Y hasta yo estoy temblando. No sé en cuánto estará. Yo calculo, a ver, unos 2 grados de la térmica, más o menos, porque de verdad está muy frío. Mi amor, ¿vas a salir más o ya vamos a preparar un cafecito para dormir? Vamos a ir a caminar un poquito y volvemos. Bueno, Andrés quiere ir a caminar, así que eso es positivo. Yo creo que es para calentarte el cuerpo. Sí, exacto, eso es correcto. Y además, cuando lleguemos, nos tomamos un cafecito caliente, nos comemos algo dulce, que tenemos unas galletitas por ahí bien ricas, y luego nos ponemos a trabajar, porque hay mucho que editar. Yo también tengo diseños que hacer. Y bueno, estos viajes no se pagan solos, así que hay que trabajar. ¡Qué interesante! Justo al lado donde dejamos estacionado a Patagón, que está allí, justo de acá se ve. Hay un lugar que es un baño en realidad y nos llamó mucho la atención porque, bueno, primero la forma en la que está construida y segundo que tiene esos muñequitos de los siete enanitos. Mira, este es el penoso, pero es mujer, y este, el tímido. Ajá, bueno, esto es lo más nos imaginamos que era un baño, pensamos que estaba cerrado, pero no, está abierto. Y bueno, lo más interesante de todo está dentro. Sí. Esto es un baño seco. Fíjense, acá tenemos el aserrín. Huele full. Sí. Es súper intenso el olor. Eso tú agarras. Pero no un mal olor, huele a olor a aserrín, a madera, exacto. Bueno, tú agarras tu palita que está por acá. Ajá. Aplicas, obviamente no lo voy a hacer ahora, pero aplicas allí. Hay papeles inclusive. Claro. Aplicas eso, miren, no huele a nada. No, no, no huele a nada. Después te sientas ahí, haces lo que tengas que hacer. O puedes orinar también. Y listo, le echas aserrín arriba, chao. Un baño seco. Un baño seco. Y está bonito, mira el concepto, mira el espejito. Es tu ambientador. Sí, es como bien rústico y dejan hasta papel. No sé, tú... O sea, este lugar debe ser turístico por lo que entendemos. Y mira lo que dice acá. No condones, no toallas sanitarias, no envases, no cigarros. Y te explican cómo funciona. Claro, cómo funciona. No, primero mira, te sientas, y le colocas arriba su aserrín. Y el papel es degradable, ¿qué te parece? ¡Wow! ¡Qué interesante! Súper interesante. Y para abrirlo... ¡Ah, esto, mira! Tiene un seguro en la puerta. Te explican cómo funciona, claro. En letrerito. Sumamente interesante. Claro, que estamos en medio de la naturaleza. Allá abajo está el río. Y también están estas sillitas acá. Bueno, nos contaban... Yo tengo mucho frío. Por eso me puse el gorrito.
Pero nos contaban las señoras con las que estuvimos conversando que acá en verano la temperatura es de 38 grados. ¿Qué les parece? Por eso es que todo se pone súper verde y dicen que se bañen en el río. Ella dice que incluso es más agradable venir en primavera que en verano, que la temperatura no es tan extrema. También nos encontramos con estos animalitos. Hay un burro y creo que son unas cabritas. Pero qué bonito lugar. Ellos están aquí, habían unas personas ahorita que los estaban tocando. Unos niños. Vamos a ver si se acercan. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay, son chiquititos! ¡Ven! ¡Ven! Y ahí está el burro. ¡Burro! Mira aquella que está en la escalera. Bueno, y pueden subir. ¡Qué interesante! Tal vez esto pertenezca a alguna de las casas que están por allí o la que está de aquel lado. Nos encontramos con este cartel, lo que significa guardianes del bosque. Y justo al lado está esta casita. Es demasiado interesante. Sí. Es como de duendes. Eso era lo que nos estaban contando las señoras. De gnomos, inclusive en el árbol, claro, dice guardianes del bosque y hay gnomos colgados. Mira, acá hay uno en el techo, mira, ahí hay otro. Ah, sí. ¿Pero será que vive alguien? No sé, eso es lo que me causa curiosidad, porque se ve todo apagado. Pero sí está amoblado. Se ve como una nevera, una mesa. Qué bonito. ¿Será que vive alguien acá? No lo sé. Bueno, y en el piso, fíjense estas plantitas que están acá. Mire. Hay muchas, muchas alrededor de todo esto. Y por acá abajo nos encontramos con la cueva del gnomo. Hay uno allá, justo entrando a la cueva. Y se ve que es oscura. Sí, sí. Quizás pasa por otro lado. Sí, capaz. Por cierto, Eslovenia es conocido también por las cuevas. Tiene demasiada en todo el país, en realidad. Fíjense, unas pequeñitas, unas enormes. Inclusive, la del castillo de Prethama está... O sea, el castillo de Prethama está dentro de una cueva. Así que es súper interesante. Por allá también hay gnomos. Allá hay un arbolito. Es muy, de verdad, un bosque mágico. Sí, sí, sí. Es como un bosque encantado. Bueno, creo que ahora sí vamos a ir a tomar cafecito porque tengo las manos moradas. Ah, ya te dio frío a ti también. Sí, tengo frío. Es que está haciendo mucho viento. Ese es el gran problema. Mire cómo se escucha. ¡Wow! Viene una ráfaga. Nos encontramos con esta puerta. Decidimos entrar porque las señoras nos dijeron que era un museo y que estaba permitido el acceso. Se lo mostraste ratito, pero queríamos esto que entra. Ah, ya te se lo he mostrado, ok. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Ya se ve un poco oscura la imagen. Porque parece que se nubló más y también ya se está oscureciendo. Ah, sí, mira, hay muchas cosas. Ajá, es un pequeño museo. Ajá. Hay muchas cositas. Interesante. Sí. ¿Será que no hay luz? No, parece que no. Hay unas escaleras. ¿Dónde se puede subir? No. No, están cerradas, ¿verdad? No, no. Ah, sí, tiene una madera ahí. Ajá. Es que arriba donde está como la cuestión de los animalitos. Ajá, exacto. Por la parte de adelante están los burritos y las cabritas. Mira los trineos. Todo es de madera, hay un libro. ¿Qué trineo, mamá? ¿Esos son trineos? ¿Sí? Claro, para la nieve. Ah, mira, sí, para la nieve. Por allí arriba hay un sendero donde hemos visto que suben y bajan personas. Pero como ya se está oscureciendo y el clima se está poniendo más extremo, vamos con Patagón. Vamos a acomodarnos, no sé si vamos a dormir así como estamos o nos vamos a voltear. Café, café con galletas. Bueno, vamos a merendar, tomar cafecito que lo merita este clima. Sí, yo creo que nos vamos a acomodar. Siempre nos gusta estar como hacia el lado del pasto, de la pared, para que si llegan vehículos, no quedar en el medio. No quedar en el medio, exacto. Bueno, amigos, yo creo que hasta acá este video. Espero que la hayan pasado bien junto a nosotros
en este día de aventuras por Eslovenia. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho, darle like y dejar un comentario si les gusta este tipo de contenido y se disfrutan conocer lugares nuevos con nosotros y lugares diferentes, no tan turísticos, que eso también es parte de lo que nos gusta a nosotros, explorar cada país y adentrarnos más en su cultura gracias a estos lugares que no son tan conocidos.